La perimenopausia es un periodo de tiempo durante el cual en el cuerpo de la mujer se producen cambios hormonales que llevarán finalmente a la menopausia, la cual marca el final de los años reproductivos. Aunque en la perimenopausia hay una disminución de la fertilidad, sigue existiendo la posibilidad de embarazo. Por lo tanto, en este segmento de Doctor en Casa queremos hablar sobre este tema y, muy importante, cómo enfrentarlo de una forma sana y, por supuesto, segura. En Doctor en Casa estamos junto a la doctora Michelle Paul, ella es ginecóloga obstetra, nos acompaña hoy día para hablar de un tema muy interesante. Atención, mujeres, embarazo durante un ciclo muy importante de ustedes, la perimenopausia. Muchas gracias, Michelle, por acompañarnos en Doctor en Casa. Hola, mucho gusto. Michelle, fíjate que claramente podríamos partir definiendo qué es este periodo, ¿no es cierto? La perimenopausia, el climaterio, y definir bien la menopausia antes de entrar al tema que queremos abordar contigo hoy día. Sí, mira, la perimenopausia es un periodo de transición, ¿ya? Que es desde que disminuye la actividad fértil de la mujer hasta que ya cesa la actividad fértil de la mujer. Y este periodo puede durar 3, 4, 5 años, que se llama perimenopausia, o sea, cercano a la menopausia, o climaterio, ¿ya? Donde en este periodo hay ciclos irregulares de menstruación, pueden haber ciclos menstruales sin ovulación y existir algunos síntomas como los bochornos, y finalmente ya termina con la menopausia. ¿Y cómo definimos menopausia? Es aquel periodo de más de un año con cese de menstruación. Ahí uno puede decir, ya, estoy en menopausia, cuando ha pasado más de un año. Algunas mujeres se equivocan porque creen que con 3 meses sin regla, eso es que están en menopausia, y no. Es un año completo. Es un año completo con cese de menstruación, sin ninguna otra causa que lo justifique. Correcto. ¿El promedio en Chile de menopausia es 50, 51 años en edad? Sí, el promedio en Chile es entre los 40 y los 50 años. Correcto. La mujer es latinoamericana entre los 48 y los 53. Pero sí, las chilenas estamos más o menos en ese rango. Correcto. Ahora, hay personas que se anticipan, ¿no? ¿Cuándo, para que hablemos de conceptos, ¿cuándo hablamos de menopausia precoz? La menopausia precoz antes de los 40 años, cuando hay cese de ovulación, cuando los ciclos ya no hay ovulación. Esto se traduce en una causa que es la disminución del estrógeno en las mujeres. La función ovárica lo que va a producir es un estrógeno, y cuando esto decae, se empiezan a producir estas alteraciones que es el cese de regla, estados cambiantes de humor, la habilidad emocional, bochorno, sequedad vaginal, un montón de cosas que van asociadas. Ahora, si bien existen cambios hormonales, existen periodos, como tú decías, en que no llega la regla, de repente esto podría significar una falsa confianza en decir, pucha, ya no pasa nada, ya no soy una mujer fértil, así que voy a dejar los métodos anticonceptivos porque ya un hijo no vamos a tener. Eso, ¿cuánto de eso se ve en la consulta directamente, Michelle? Mira, pasan dos tipos de cosas, dos tipos de pacientes que llegan peri 45 años, muy asustadas porque no tienen regla, entonces piensan que están embarazadas. Y otras, claro, muy relajadas, no tengo regla hace 3 meses, estoy muy tranquila y me ha tocado pedir test y salen embarazadas. Entonces, es frecuente cada vez más. ¿Por qué? Porque la mujer cada vez más está postergando su maternidad. Claro. Y después de cierta edad piensa, no, ya no quedé embarazada antes, no voy a quedar ahora. Y quedan embarazadas. Entonces, a veces es muy grato, porque quedan embarazadas y de verdad lo deseaban por esto de postergar su maternidad. Y otras veces terrible, porque es como una sorpresa que no se esperaban, porque estaban muy tranquilas, porque ya no pensaban que había fertilidad. La fertilidad disminuye, pero todavía persiste. Entonces, eso es un concepto que hay que tener claro. Terminan naciendo los conchitos que dicen de la familia. Sí, ¿no es cierto? Que la mamá acompaña a la hija al control y porque está embarazada, y al final ella también va al control. Claro. Claro, y en el tema planificación familiar, pucha, esto es súper importante tenerlo en cuenta.
Hoy día la recomendación, entonces, para las mujeres que están en este periodo, ¿no es cierto?, después de los 40, en la perimenopausia, es mantener su sistema anticonceptivo si están, ¿no es cierto?, en una vida sexual activa. Y en eso hoy día la gama de anticonceptivos que existen es bastante larga. Hay unos de corto plazo, hay unos de largo plazo que duran años. También sería interesante poder entender un poquito eso, cuál es la recomendación que se da más en este grupo etario. Las mujeres perimenopáusicas son mujeres que tienen un mayor riesgo de patología cardiovascular, ¿ya? Y de trombosis, de una serie de otras cosas. Así es. Entonces, lo que nosotros como ginecólogos siempre informamos a nuestros pacientes es que cualquier método anticonceptivo que se vaya a usar va a ser según la paciente, según sus requerimientos y según cómo es la paciente. Si la paciente es obesa, si la paciente fuma, tiene más riesgo cardiovascular, más riesgo de trombosis. Por lo tanto, no es el mismo medicamento que le vamos a recomendar a una paciente que es deportista, que no fuma, que tiene otro estilo de vida. En general, como a grandes rasgos, las mujeres, como te digo, este riesgo de cardiovascular, de trombosis, se disminuye dándole anticonceptivos que no tengan estrógeno, que sean solamente progestinas, o medicamentos no hormonales, como el dispositivo intrauterino. Estos son como de elección en estas mujeres. Correcto. Importante entonces, para todas las chiquillas que nos están viendo ahí, que están sobre los 40 años, seguir manteniendo esta protección, ¿no es cierto?, en forma permanente, control, obviamente, con el ginecólogo, que es vital, porque acá no estamos hablando solo del tema reproductivo, sino que estamos hablando de todo lo otro que hemos hablado junto a Michelle en otros programas, que es el tema del cáncer cuello uterino, ¿no es cierto?, el tema del control de las mamas, es decir, el control con el ginecólogo, ginecóloga, es súper importante todos los años. Y no olvidar entonces que existe la posibilidad, chiquilla, después de los 40 de la perimenopausia, 45 y para adelante también, de poder tener un conchito. Así que cuidado con eso, asesorarse bien, ¿no es cierto? Y si usted obviamente lo está planificando, están las condiciones, usted tiene buena salud, porque recuerde, además diríamos pasar otro aviso importante, que después de los 40 la calidad de los óvulos va disminuyendo, quizás, y también podríamos hablar de ese tema pensando en otro punto, pues no solamente para las personas o para las mujeres, las familias que tienen un hijo que no estaba programado, sino para aquellas mujeres que tú apuntaste algo que es la realidad, que hoy día se está atrasando la decisión de ser mamá, y muchas mujeres después de los 40 quieren ser mamá. Contar un poquito qué pasa con los óvulos después de los 40. Sí, mira, la calidad de los óvulos, al igual que la función ovárica, disminuye. Ya no solamente el número, sino que la función ovárica va disminuyendo, y la calidad de los ovocitos son ovocitos más viejos. Ya no es lo mismo un ovocito de una niña de 20 años que una niña de 40, una mujer de 40. Estos ovocitos tienen más riesgos de tener alteraciones cromosómicas. Ya, por lo tanto, en las mujeres que se embarazan después de los 40 años, donde ya aumenta el riesgo, sobre los 35 hay un riesgo, y eso va exponencial sobre los 40 y de ahí para arriba. Pero estas mujeres van a tener un riesgo mayor de tener hijos con síndrome de Down, con trastornos genéticos, y a su vez, para la mujer, para la embarazada, también hay más riesgos durante el embarazo de tener diabetes gestacional, preeclampsia y otras patologías que en mujeres jóvenes, si bien existen, es menos la diferencia. Mire, para que se hagan una idea, en una mujer de 20 años, el riesgo de que tenga un hijo con alteraciones cromosómicas es alrededor de 1 en 1000. Y una mujer de 40 años es de 1 en 80. O sea, aumenta más de 10 veces el riesgo de tener un hijo con alteraciones genéticas. 1 en 1000 a 1 en 80. Y entiendo que si vas pasando año a año, esto va aumentando. O sea, ya no es un parejo. Va exponencial el aumento. Sí. Exponencial, exactamente. Ese recuerdo que tengo de la cifra. Entre mayor, más riesgo. Por lo tanto, si bien la cultura, la sociedad, todo es como retrasar la maternidad, hay medidas que se pueden tomar, hay resguardos que se pueden hacer, y entre ellos cabe ahora la medicina congelar óvulos. Esa es una alternativa para mujeres que ya se programaron, que ya saben que no quieren tener hijos antes de los 40, entonces se les recomienda congelar óvulos. ¿Y cuál es la mejor edad? Entre más joven, mejor. Si a los 28 o 30 años sabes que no quieres tener hijos pronto, congélalos ahora, porque mejor un huevito de una mujer de 30 que una mujer de 35. Sí. Entonces, entre antes se haga, es mucho mejor.
El otro que le escuché a un colega ginecólogo un tiempo me decía, oye, pero la ovopreservación es muy importante, pero también el hornito. Yo me reía mucho, me decía, ¿el hornito qué es el hornito? El útero, me decía, es súper importante. Y todo lo que está rodeándose a ese útero es súper importante, la mujer en cuanto a su salud. Entonces, tú puedes tener un huevo muy, 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 muy joven, ¿no es cierto? Conservado, pero ojo con lo que tú señalas. Claro, incluso donado, pero es importante también este hornito. ¿Qué significa este hornito? Para que seamos, esto es muy, muy, muy campestre, digamos, pero la mujer, es decir, tu salud, tú que no estás escuchando, a lo mejor no estás viendo y que estás en este plan, la salud es muy importante. El tema de la obesidad, como decía la doctora, el tema de la diabetes, enfermedades crónicas, por último, bien controladas. Es decir, tener un control de tu salud es muy importante, tu alimentación es importante, hacer ejercicio, actividad física, es un chanchito de ahorro para que tengas una buena calidad de salud en tu organismo para poder recibir en este hornito, este huevito que va a empezar a gestarse. Entonces, importan las dos cosas, ¿no es cierto? Sí, ya el climaterio es una etapa donde hay cambios hormonales, donde hay un cambio gigante de cómo uno se siente, cómo uno está. Entonces, sumarle un embarazo no es menor y siempre Exacto. mejora en las mejores condiciones, las óptimas condiciones. Y esto es, como tú lo dices, el peso. Siempre es un peso ideal. Mujeres que se embaracen con un IMC menor a 30 es lo ideal, porque van a tener menos riesgo de diabetes, menos riesgo de preeclampsia, menos riesgo de parto prematuro. O sea, es muy importante. Y lo otro, que van a pasar un embarazo más cómodas. Exactamente. Y lo otro que se recomienda es que si ya te quieres embarazar, quieres iniciar este proceso, tomar ácido fólico. Ya idealmente 3 meses antes de buscar embarazo. ¿Por qué? Porque el ácido fólico previene ciertas patologías, como la espina bífida, como la anencefalia. Entonces, reducir riesgo. Sí, la medicina hoy Exactamente. en día está preparada para esto, sí, pero Exacto. siempre hay que ayudar, idealmente y que estén Absolutamente. preparados. Absolutamente. No solamente una buena calidad de óvulo, sino que tu salud, mujer, es muy importante, tu cuidado y autocuidado. Y aquí, junto a Michelle y en el programa, somos majaderos de siempre enviarle este mensaje a todas las mujeres de Chile. Hay muchas enfermedades, sobre todo las oncológicas, chiquillas, por favor, cáncer de cuello uterino, el cáncer de mama. Podemos llegar a tiempo y usted, basta que se haga el examen, que sea ordenadita, que sea bien matea, para evitar, ¿no es cierto?, tener una patología de alta gravedad y alto costo como son las enfermedades oncológicas. Este mensaje entonces para todas las mujeres de Chile, a quienes queremos muchísimo, y junto a Michelle, ¿no es cierto?, siempre estamos dando estos consejos para que ustedes se cuiden. Y este cuidado no solamente es de las mujeres, Michelle, también tenemos que involucrar a los hombres, a la familia, ¿no es cierto?, para el cuidado de su mamá, de su polola, para el cuidado de su novia, de esta mujer que usted tiene al lado y que la quiere cuidar, bueno, cuídela también preocupándose de su salud. Muchas veces nos pasa en Chile, muchas veces pasa que las mujeres que son jefas de hogar están sacando adelante a su familia, están luchando y se postergan, Michelle. Y esa es una de las penas que yo tengo como doctor, fíjate, es ver a muchas mujeres que se postergan su salud en el pos del otro, en pos porque son cuidadoras de pacientes muchas veces, de los mismos familiares que están enfermos, están ellas ahí trabajando. Cuidan a sus hijos, cuidan a su marido, cuidan a los abuelos, cuidan hasta a los suegros, y se van postergando. Y hoy día como programa, hoy día como programa de salud, lo que queremos es llevar un mensaje a todas las mujeres diciéndole, basta de postergarse, usted tiene que pensar en su salud. Me extendí un poquito porque me apasiona el tema, porque creo que sí podemos llegar a tiempo y creo que este programa está basado en eso, en educar y en prevenir. Así que, Michelle, te mando un abrazo gigante desde el norte de Chile. Está ahí, ¿no es cierto, Michelle? Y Quique, por supuesto, un saludo muy grande a toda la comunidad que nos sigue, en Iquique, en Arica también. Y nada, pues, esperamos estar luego con usted, pues, Michelle, con temas muy interesantes. Súper, un placer. Un abrazo, Michelle, cuídese mucho. Nos vemos. Aunque en la perimenopausia hay una disminución de la fertilidad, existe y sigue existiendo, atención con eso, lo vimos en la entrevista, la posibilidad de quedar embarazada. Por ello es importante estar alerta y controlarse con su matrona o ginecólogo obstetra. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, sigan junto a Doctor en Casa y recuerde visitarnos en nuestra página web www.mundodec.com.